Gracias, presidenta. Señor consejero, el otro día escuchábamos con sorpresa unas palabras que dijo que es no conseguimos atajar el problema del lobo. Hemos pasado de 400 ejemplares a 2.000 ejemplares de lobo y parece que hay más ya lobos que ganaderos de extensiva. Por eso le hacemos la siguiente pregunta. ¿Se encuentra capacitada la Junta de Castilla y León para gestionar la población del lobo al sur del Duero? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, a esa pregunta tengo que decirle que sí, capacitados sí. El problema es que hay que estar capacitados dentro del margen de gestión que la ley permite. Al sur del Duero sabe usted que el lobo es una especie estrictamente protegida por la directiva Hábitats desde el 92 y compromete la gestión y luego limita mucho la gestión. Y en esa limitación de la gestión estamos en máximos reconociendo que hay un especial problema de daños en la ganadería en Ávila. Y nos movemos entre los conservacionistas radicales que pretenden que al lobo no se le toque y nos movemos entre los daños de la ganadería que compensamos y que desde luego seguiremos trabajando para buscar ese equilibrio. En consecuencia, la pregunta es, ¿estamos capacitados? Sí, pero hay que tener en cuenta el marco normativo en el que nos movemos. Para un turno de réplica, la señora Rosado Diego. Gracias, presidenta. Pues lo primero que le quiero recordar es que aquí en estas Cortes recibió un mandato. Ese mandato fue que el lobo, que era una especie especialmente protegido, pasase a gestionable. Fue el mandato de aquí y un mandato de consenso. Y también quiero hablarle, como ha dicho, de Ávila, porque son ya 444 los ataques que ha habido en este primer trimestre del año de 2018. Con las perspectivas es que lleguemos a 2.000 ataques, nunca ha habido tantísimos y desde luego tenemos que hacer algo. Y mire, le voy a hablar hoy de una balanza llamada convivencia, como muy bien ha dicho. Por un lado está el lobo, que el lobo es muy importante para el ecosistema, pero por otro lado, señor consejero, están los ganaderos de extensiva. Y por un lado tiene usted la continuidad del lobo y por otro lado tenemos la continuidad del mundo rural por la importancia de esos ganaderos, que esos ganaderos en extensiva son guardianes de biodiversidad y lo sabemos y los apreciamos. Y por eso, en ese equilibrio entre lobo y ganaderos, Félix Rodríguez de la Fuente, que es un referente en el tema del lobo, dijo que el lobo exista donde pueda y donde debe vivir, que no está en todos los sitios. Es que nos lo ha dicho un referente y que no exista sin control. Y estamos, como también ha dicho, creando un conflicto entre los conservacionistas, los ecologistas y entre los ganaderos. Y ese conflicto, desde luego, a Castilla y León no le beneficia nada y es absolutamente negativo. Y por eso tenemos que encontrar todos una vía de consenso, de debate y de convivencia, el equilibrio. Debemos trabajar con los que están sufriendo lo que son con los ganaderos y que no sean los perjudicados de la presencia del lobo. Y tenemos aportaciones, más estudios y más medios para esas poblaciones, para ver las densidades, los ataques, para hacer un estudio serio, más prevención, ayudándolos económicamente, porque sabemos que los mastines cuestan dinero, tienen que tener 5 mastines, también sabemos que las vallas cuestan dinero y tenemos que esos sistemas de prevención que pone el ganadero no tienen que estar en su peso, en sus hombros, sino que nosotros tenemos que ayudarles. Y también en las indemnizaciones totalmente necesarias, pero que también abarquen el lucro cesante, que es una reivindicación que nos están diciendo constantemente, porque cuando se sufre un ataque hay abortos, hay estrés en el ganado, gastos veterinarios. Y si el lobo es de todos, pues sus daños también son de todos y entonces los tenemos que pagar entre todos. Y eso es claro. Y eso, señor consejero, es lo que le tiene que decir al Estado y lo que le tiene que decir a Europa. Si el lobo es de todos, lo pagamos todos y que viva libre en nuestra tierra. Y en Ciudadanos, pues eso lo tenemos claro y por eso queremos pues gestión, control y compensación justa de los daños. Gracias. Muy bien. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señora Diago, comparto mucho de lo que usted dice. Claro, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que por mucho que diga estas Cortes, quien decide si el lobo es una especie estrictamente protegida o no es la Unión Europea. Y ha dicho que es estrictamente protegida y que va a seguir siéndolo. No va a aceptar ningún tipo de cambio en el régimen jurídico. Por lo tanto, ahí nos tenemos que mover. En el sur del Duero, el lobo no se puede cazar, no se puede gestionar más allá de los controles excepcionalísimos y que son seguidos con lupa por las autoridades judiciales. Y ahí es donde nos movemos.
Pero mire, de actuaciones para reducir el conflicto entre no todos los conservacionistas, determinadas entidades conservacionistas extremistas, que no es que se hayan echado al monte, ya podían estar en el monte, se han echado al asfalto y no conocen la realidad rural ni de Castilla y León. Algunas asociaciones conservacionistas están totalmente en contra de cualquier actuación de control en absoluto y de mover la densidad del lobo. Pero bueno, nosotros vamos por nuestro camino. Nuestro camino ha sido, en el 2008, un plan de conservación y gestión del lobo, modificado en el 2015. Fue la primera comunidad autónoma que lo hice. Vamos en el camino de haber subvencionado hasta el 100% de esos vallados cinegéticos, pero que no es la solución, porque un vallado no es una ganadería extensiva, es una ganadería estabulada, no, la extensiva está en el monte, conviviendo con el lobo. Hemos también subvencionado y donado perros mastines allí donde se puede utilizar el perro mastín, que no es para todo tipo de ganadería, no vale para el vacuno. Hemos actuado, por lo tanto, en prevención todo lo que es necesario. Y en compensación de daños, hombre, no se puede negar la actuación de la Junta de Castilla y León. Hemos pasado a indemnizar en un año a indemnizar en 15 a 20 días. Y hemos mejorado las indemnizaciones. La semana pasada tuvimos la última reunión con las organizaciones profesionales agrarias para mejorar, y hemos quedado en mejorar determinadas indemnizaciones a partir de junio, que cumple el contrato de seguro que tenemos ahora mismo contratado. En definitiva, tomamos muchas medidas, una mesa del lobo donde están todos conservacionistas, OPAs, ayuntamientos y todos representados. Hacemos lo que nos permite la normativa, pero hay algo tozudo, y es que la directiva Hábitats establece que el lobo al sur del Duero es una especie estrictamente protegida y no se puede gestionar más allá de todo lo que hace al máximo la Junta de Castilla y León, que, como sabe, promovió en Bruselas la llegada de observadores del director general competente de la Comisión Europea para conocer la realidad de todas estas explotaciones, y esperamos todavía que en ese plan de acción y en uno que estamos haciendo específicamente para Ávila, que tiene unos daños intolerables, podamos modificar, regular esa densidad y, mientras tanto, pagar de forma más justa y de forma más rápida en una comunidad que es la que más paga y la que paga antes de todas las que regulan los daños por lobo, que no es ninguna obligación legal regular y compensar esos daños, pero que sí que estamos compensando esos daños con el presupuesto de Castilla y León. Por lo tanto, creemos que una gestión equilibrada y adecuada dentro del marco de lo que nos permite la Unión Europea. Muchas gracias.